Nuestra salvadoreña del mes de julio es una joven que ha demostrado que la edad no es ningún impedimento para triunfar. Te presentamos a Gracia González, quien con su voz y talento ha conquistado al público lírico salvadoreño. Gracia González es una joven apasionada por las artes, sobre todo las artes escénicas, que trabaja duro y con mucha perseverancia, por eso que tanto me gusta, que son las artes y en especial la ópera. Comencé a muy temprana edad en la Fundación Ballet del Salvador a los 2 años y seguí estudiando ballet hasta ser solista en la compañía. Comencé también a formarme en la Ópera del Salvador y después pasé a Opera Studio, y en el lado académico también soy licenciada en Comunicaciones Integradas de Marketing de la Mónica Herrera. Cuando estaba de pequeña, mis papás me llevaban siempre al teatro y veían que tenía mucho interés. Mi mamá fue la primera que me llevó a clases de ballet, y más adelante yo comencé a descubrir que me gustaba cantar, que me gustaba incluso integrar las dos cosas, el canto y el baile. Y descubrí en el 2006 que estaban haciendo audiciones para un musical en la Ópera del Salvador, y decidí, apoyada siempre por mi familia, audicionar y adentrarme en ese mundo. Apoyo a Gracia María con vestuario y a la ópera también, o sea, les apoyo en eso, y requiere que uno los impulse, o sea, un esfuerzo de los papás. Cuando se tiene un hijo con talento, es una gran responsabilidad. Tiene todo lo que uno quisiera tener en un alumno: el talento, perseverancia, tiene todas las virtudes. Dios la mandó en el paquete completo. Creo que el reto más grande ha sido lograr que crezca la ópera, tener ese acercamiento y botar barreras, no solo de prejuicios contra lo que hacemos, sino de nosotros como personas.